Buenas tardes. Si hay una constante en nuestra historia, podríamos decir que es el cambio. Y es que en los últimos 230 años hemos vivido cuatro grandes revoluciones. La primera revolución nos hablaba de la incorporación de la mecanización a través de la energía hidráulica y el vapor. Fue un cambio importante y que acompañó una segunda revolución que incorporaba la electricidad, la producción en masa, y eso hizo que empezaran a aparecer grandes y nuevas industrias. Y llegó una tercera revolución, que podemos decir que fueron los últimos 30 años del siglo XX, que se llama la revolución de la inteligencia, y que vino acompañada de la aparición de las tecnologías de la información y en el ámbito de las comunicaciones de Internet. Quizá esta fecha, 23 de enero del 2016, no sea una fecha muy significativa para los que estamos aquí, pero es una fecha muy importante y destacada en el siglo XXI. Y lo es porque ese día, en el Foro Económico Mundial, en Davos, se anunció que entrábamos en la cuarta revolución industrial. Todos los que estamos aquí ahora mismo estamos inmersos en esta revolución. Y algunos la llaman la revolución de la transformación digital. Esta revolución tiene como sustrato tecnológico estas nuevas tecnologías con conceptos que seguramente pues, os sonarán. Estamos hablando del Big Data, estamos hablando de la inteligencia artificial, el Machine Learning, el Deep Learning, hablamos de la hiperconectividad, el 5G que está llegando, estamos hablando también de términos como Edge Computing. Toda esta terminología, esta tecnología, es el sustrato que acompaña a este nuevo concepto, a esta nueva revolución, esta transformación digital. Y es que, gracias a ello, cada vez más estamos empezando a ver, pues, por ejemplo, la aplicación de la inteligencia artificial a la robótica, pero siendo sinceros, aún está muy lejos de una inteligencia artificial general, que es la que quizás se puede aproximar más a lo que podemos entender como la que se puede equiparar a un ser humano. Son inteligencias artificiales con propósitos muy específicos. También empezamos a ver cómo la tecnología nos está situando en entornos donde los coches autónomos empiezan a ser una realidad cada vez más cercana. De hecho, en España la DGT está empezando a regular este tipo de vehículos. Vemos también el concepto de ciudades inteligentes y sostenibles. La tecnología está haciendo posible trabajar en mejorar la forma en la que vivimos en las ciudades. Y me pareció interesante, por ejemplo, en este mes de enero se publicó, bueno, la compañía Roche en el CES que se celebra en Las Vegas, anunció un stick que colocado en la piel nos está dando información, por ejemplo, de cómo nos está afectando la radiación o si podemos tener algún problema en la piel. Al final, todas las empresas constantemente están empezando a incorporar estas nuevas tecnologías a sus modelos de negocio para transformarse. ¿Pero por qué? ¿Por qué de repente esta ansiedad de las empresas en cambiar, en acelerar esos cambios apoyándose en la tecnología? Hay muchas a las que actualmente les van muy bien las cosas. ¿Por qué es necesaria o por qué se está empezando y se habla tanto de esta transformación digital? Pues por supervivencia, porque a día de hoy no se puede jugar en el siglo XXI con las reglas que teníamos en el siglo pasado. Y esto es así, y me gustaría compartir con vosotros dos ejemplos paradigmáticos de empresas que no han sabido adaptarse a este nuevo cambio de paradigma, a este nuevo paradigma. Un ejemplo es Kodak. Kodak fabricaba, estaba en el mundo de la fotografía, pero no supo entender que los cambios que se estaban produciendo a nivel tecnológico iban a cambiar la forma en la que los usuarios, sus clientes, estaban comportando. Ya las personas ya no querían simplemente tener un álbum de fotos en el salón con las fotografías. Ahora querían poder hacer miles de fotos
borrar la mayoría y compartir las que quisieran a través de las redes sociales. Y quizá Kodak no supo darse cuenta a tiempo y cambiar su modelo de negocio para satisfacer esta nueva demanda de las personas. Otro caso que me parecía interesante es el caso de BlackBerry. Alguno seguramente en algún momento ha tenido una BlackBerry, yo llegué a tener una BlackBerry, y aparecieron sobre el año 2000. Parecía que BlackBerry iba a marcar la tendencia de lo que iban a ser los smartphones. En aquel momento tenían un sistema que funcionaba, tenían muchísimos beneficios y tenían clientes que estaban utilizándolo y parecía que gustaba. Quizás se vieron un poco cegados y no vieron cómo la competencia que poco después apareció, Apple con el iPhone o Google con Android, empezaron a innovar en este ámbito y una empresa a la que le iba muy bien, que tenía ganancias, de repente se vio fuera de juego porque no supo adelantarse o no supo acelerar incorporando innovación en su modelo y en su llegada a los clientes. Y bueno, les pasó a Kodak, les pasó a BlackBerry y son muchas las empresas que no han sabido reaccionar a tiempo y que han llegado a desaparecer. De hecho, el tiempo de media, es el tiempo de vida medio que tenían las empresas antes, que eran alrededor de unos 61 años, se ha reducido. Estamos hablando que la tendencia está reduciéndose, hablamos de 17 años ahora, pero es que incluso hay algunos informes que hablan de una media de 5 años en algunos países, como puede ser España. Pero os quiero plantear la siguiente pregunta. ¿Por qué creéis que está pasando para que los cambios tecnológicos que estamos viendo estén afectando de una forma tan urgente y rápida? ¿Qué está haciendo que todo se esté acelerando tanto? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? ¿Es la tecnología realmente? Fijaos, a mí algo que me parece curioso es la forma en la que interpretamos la palabra transformación digital. Porque la transformación digital la solemos asociar a tecnología. Pero la tecnología realmente es un elemento que ayuda a la transformación. Pero no se está transformando la tecnología. Lo que se está transformando es la forma en la que a las personas actuamos, pensamos, nos relacionamos. Es un cambio en la forma en la que nos comportamos. En cierta manera, mi opinión es que la transformación digital es un tema íntimamente relacionado con las personas. Es una transformación de personas. Y en cierta manera, lo que está pasando es que la tecnología está empoderando a las personas para que éstas aceleren. Somos nosotros mismos los que estamos acelerando los cambios a través de la forma en la que nosotros utilizamos las tecnologías. Y sí es cierto que, bueno, no hace falta darle muchas vueltas, pero somos una sociedad actualmente sin tiempo y ciertamente a veces vaga. Queremos que las cosas sean rápidas y que nos las den fácil. Además, somos una sociedad que somos bastante desleales. Existe tanta demanda digital, tantos servicios, que si algo nos gusta nos quedamos, pero si no nos gusta tenemos cantidades de ofertas para cambiar. Y algo que me parece también relevante es que somos, en general, un poco egocéntricos, ¿no? Queremos que las cosas estén cada vez más hechas para nosotros, que los servicios, lo que consumimos, estén personalizados. Los queremos como si fuéramos el centro del mundo. Y fijaos, me pongo este ejemplo porque me parece muy curioso. No hace tanto tiempo se consumía la televisión de una forma muy diferente a como la consumimos ahora. Antes había uno, dos, tres canales con una programación que era fija y simplemente aceptábamos el consumir ese contenido en la forma en la que venía. Ahora ya no es así. Ahora decidimos cómo, qué, cuándo y cómo queremos consumir las cosas. Lo que estamos haciendo es transformar y hacer que la forma en la que recibimos sea cada vez más adaptada a cada uno de nosotros. ¿Y cómo creéis que están reaccionando
las empresas ante este empoderamiento que tenemos las personas para generar tantos cambios de una forma tan rápida? Bueno, no mal, están reaccionando. Está reaccionando y me gustaría compartir con vosotros un caso que a mí me encanta, que es el caso de Lego. Lego es un ejemplo que me parece muy didáctico para explicar cómo una empresa que nació, si no recuerdo mal, en 1932, ha sabido aplicar la transformación digital. Fijaos, Lego, empresa de juguetes que fabrica cubitos de plástico de colores para hacer juguetes y para que los niños jueguen. ¿Cómo creéis que Lego ha sabido adaptarse al nuevo momento y pasar por un proceso de transformación? ¿Alguno tiene alguna idea? Con la película. Fijaos, en un momento dado, Lego se preguntó, bueno, ¿quiénes son mis clientes? ¿Y qué están necesitando en este momento? Bueno, Lego entendió que tenía fans, tenía seguidores, gente que desde niño jugaba con las piezas, pero que tenía que intentar hacer que, en cierta forma, esos niños, cuando crecieran, ¿cómo debía ser su modelo de relación con esos grandes seguidores que tenía, esos fans, para conseguir tenerlos ahí? Pues tuvo una idea y lanzó el siguiente mensaje. Tú puedes ser un diseñador de Lego. Quiso hacer que las personas pudieran sentirse diseñadores de juegos de Lego. ¿Y qué utilizó? Utilizó plataformas sociales, plataformas de colaboración. Utilizó la tecnología que en ese momento estaba a su disposición para crear un escenario de socialización. Y creó lo que se llama Lego Ideas. Es una plataforma de crowdsourcing. ¿Y cómo funciona? Pues cada persona puede hacer un montaje y lo presenta en esta plataforma y presentan ideas. Y la plataforma funciona de la siguiente manera. Quien consiga 10.000 votos, esa persona, ese producto que han diseñado, pues pasa a validación de Lego. Y en el caso de que cumpla con los requisitos de fabricación, perdona, pasa a formar parte de los productos que tiene Lego. Y una pequeña parte, un porcentaje pequeñito, se lo dan a la persona que ha tenido la idea y ha hecho ese diseño. De esa forma han conseguido, de una forma muy inteligente y a través de las nuevas tecnologías, dar un giro a su modelo de negocio y ser capaces de reaccionar ante este nuevo paradigma, ¿no? E incorporar a las personas dentro de su propio modelo de negocio. En este caso, si veis, la transformación digital no significa necesariamente crear una web o crear una página de venta online. Significa ser suficientemente hábil para entender qué tecnología tenemos a nuestro alcance y entender qué están esperando las personas de nosotros y aplicarlo y transformar la forma en la que nuestros productos pueden llegar a los usuarios. O sea, perdonad. Que me ha entrado la tos. ¿Alguno conocía este caso de Lego? Si queréis podéis entrar en la página porque la verdad es que la gente tiene muchísima imaginación con los diseños que llegan a hacer. ¿Y qué están haciendo las empresas? Porque al final, fijaos, para que esto pueda llegar a ser una realidad, las empresas se están transformando. Pero no es una transformación que se dé solamente como lo hacen hacia afuera. Es una transformación que están teniendo desde dentro. Para que la transformación pueda tener lugar, hay ciertas cosas que están cambiando. Y os lo digo en primera persona porque es algo que yo vivo directamente en mi día a día en el trabajo. Lo primero es que se están utilizando nuevas metodologías. Si alguno de los presentes está replanteándose a veces en este momento cambios en su trayectoria profesional, yo creo que los términos Agile, Scrum, trabajar en squads, aplicar design thinking, metodologías lean, son términos que es interesante a lo mejor que exploréis porque es lo que estamos utilizando a día de hoy. Es una nueva forma de enfocar el desarrollo de producto dentro de las empresas.
¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las empresas están demandando cada vez más personas capaces de trabajar con estas nuevas metodologías, que son metodologías que lo que están haciendo es entendiendo la tecnología y aplicando de una forma muy ágil procesos que les ayudan a reformularse, a replantearse cómo tienen que hacer las cosas. Por lo tanto, cada vez más hay una demanda de personas cualificadas para que sepan y puedan aplicar estas metodologías dentro de la empresa. Es interesante, por ejemplo, también que parte de la filosofía que está cambiando es la filosofía de fallar. Por ejemplo, en mi caso, tenemos un equipo de prototipado porque lo que queremos es equivocarnos muy rápido, porque nadie tiene la idea feliz que funciona la primera. Las ideas, para que funcionen, han tenido que dar muchas y muchas vueltas. Entonces, lo más lógico es ser capaces de probar las cosas haciendo el mínimo esfuerzo, pero para equivocarse. Y aprender de los errores y ser capaces de modificar y modificar y modificar hasta que lleguemos a un punto en el que creamos que es lo que realmente tenemos que estar ofreciendo a los clientes. Es la filosofía del prototipado rápido, de generar el mínimo producto viable y del fallo. ¿Y esto qué significa también para la empresa? Pues que tenemos que ser capaces de hacer un cambio en la forma, en esa filosofía en la que trabajamos. Es una filosofía sin miedo al fracaso, porque asumimos que lo importante es ser capaz de remontar sobre lo que estamos haciendo. A veces parece que fracasar o fallar en lo que estamos haciendo en nuestros proyectos es algo negativo, pero os digo que lo que estamos tratando es de girar eso, ¿no? y aprovechar los fallos para ser mucho más rápidos aprendiendo. Y por último, también es una tendencia, veréis que hay muchas startups, pues en las empresas también están incorporando el concepto de interemprendedor, es decir, es el concepto de hacer una startup dentro de una gran empresa. Entonces se montan equipos pequeños que lo que hacen es funcionar como una startup internamente. De esa manera se obtiene la filosofía, se aplica la filosofía de una startup intentando aprovechar los beneficios de estar acompañado de una compañía más grande. Y para finalizar, me gustaría compartir con vosotros la siguiente reflexión. Creo que esta, de las cuatro revoluciones que hemos mencionado, en mi opinión, esta es la primera que realmente pone a la persona en el centro. Y es la primera en la que la tecnología está empoderando, gracias al uso de la tecnología, las personas nos estamos empoderando, es decir, estamos siendo más dueños de los cambios que se están produciendo. Lo que pasa es que creo que no somos realmente conscientes de ello. Nuestra forma de usar la tecnología está forzando a las empresas a cambiar rápidamente la forma en la que están haciendo las cosas. Y de hecho muchas no son suficientemente ágiles para cambiar a tiempo. Así que muchas se van a ver abocadas a tener que cerrar. Entonces, en parte tenemos ese poder. Y eso significa que tenemos que ser en parte conscientes de que esa transformación es también una transformación de las personas, porque al final la transformación digital, y un poco para cerrar, es una transformación de personas más que de tecnología. Bueno, muchas gracias.